Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que súper bien. Hoy ya comenzamos vlog de vuelta a la rutina. Vuelta a, bueno, se han acabado ya todas las vacaciones de Navidad, todos los puentes, todas las cosas. Así que toca ponerse las pilas otra vez. Y bueno, aunque yo en realidad, cuando dicen vacaciones de Navidad, yo realmente no he tenido porque han caído justo esta fecha en fin de semana. Y es decir, tanto Nochebuena, todo ha caído en fin de semana, entonces solamente he pillado pues el lunes que fue Navidad. O sea, me refiero que yo personalmente no he tenido vacaciones. Yo cuando dicen, nada, vuelta a empezar, y yo, si es que yo creo que no he parado. De hecho, he tenido más trabajo porque están los niños en casa, es decir, todos en casa, seguimos nuestra vida normal de trabajo y esto hay que añadirle que tenemos al final niños. O sea, que es un poco locura, pero bueno, se supone que ya es vuelta a la rutina más que nada porque los niños están en el cole. Así que eso facilita mucho las cosas a los papás. Así que nada, voy a ver si saco a Chloe. Ya estoy vestidita y todo para empezar la mañana. Chloe tiene que salir. Hoy hace un frío tan lluvia. Entonces no sé, espero que ahora no me llueva. Pero bueno, antes de salir quiero doblar la ropita que saqué anoche de la secadora, que la tengo por aquí. Vale, tengo un cacharrito con toda la ropa ahí, así que voy a doblar esta ropita, hago la cama y nos vamos a dar el paseíto a Chloe. Camita por aquí ya hecha, he doblado ya toda la ropita, la he guardado en su sitio y ahora me paso a la cocina a darle así un repasito rápido. Bueno, pues ya estoy en la tienda, no os he grabado nada de cuando he sacado a Chloe porque me pongo a hacer mi vida normal y a mí se me olvida coger la cámara y la verdad es que he ido corriendo porque al final pues se me ha hecho tarde y en la cocina solamente he despejado la encimera, tengo que fregar el suelo y no me ha dado tiempo, de hecho no me ha dado tiempo en echarme una gota de maquillaje. Porque quería echarme pues, un poco de polvito, nada, solo crema hidratante y protector solar. Eso es lo que llevo en la cara. Y como estamos ahora en periodo de rebajas, voy a hacer unos cartelitos con cartulina. Y he comprado, he pasado eso por un bazar chino y he comprado cartulina y permanente. Porque iba buscando los típicos carteles estos que son como de oferta, pero los que habían no me gustaban, la verdad. No sé, no me gustaban. Digo, mira, pues lo hago yo. Así que he comprado un paquete de estos de cartulina. A ver, también os tengo que decir que yo soy pésima haciendo manualidades. No sé quién, quién me ha mandado a mí ponerme a hacer esto cuando soy. No sé, tenemos que conocer nuestras zonas buenas. Pues la mía, el hacer manualidades, como que no lo es mucho. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Voy a intentar hacer una estrellita o, mejor que estrella, unos círculos que me va a costar menos que los picos para recortar. Lo voy a hacer en círculo. Mira, ya está. Entonces, mi plan de mañana es hacer circulitos poniendo descuento, pues 20, 50, 60. Creo que tengo ese descuento del 20, del 50 y del 60, si no calculo mal. Y eso, y también tengo que quitar el escaparate de Navidad, porque tengo cositas todavía de Navidad y como que ya no, tengo que quitarlas. Y en eso va a consistir mi mañana. Mirad, veis, en el escaparate tengo puesto pues esa cintita de ahí, esa guirnalda, y también tengo el esto de aquí. Pues nada, aparte quiero cambiarlo todo pues para ponerlo de rebajas, así que voy a ir. Ay, esto es que lo enganché aquí súper bien. Ahora a ver cómo lo desengancho. Bueno, voy a quitar esto. Voy a hacer primero los carteles y después quito esto porque si no, no me va a dar tiempo.
yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Bueno, pues esta es migración. Confirmamos que las manualidades no son lo mío, pero bueno, se entiende que el 20% le he puesto estrellitas para que esté más cookie. Y luego he encontrado estos ganchitos de aquí que le he hecho un agujerito y creo que directamente pues lo voy a enganchar así. Y ya está, mira, queda casero y diferente. Y un cartel pues que no encuentro esto en cualquier tienda. Aquí mi estrellita pues he fallado, se me ha ido el dedo. Pero bueno, nada, que está hecho por mí. Bueno, ¿qué me decís? Este con corazoncito, pues perfeccionando, lo he puesto con base negra y plateado, muy mono. Y para comer tengo lasaña, me ha sobrado bastante, o sea, comí ayer lasaña y como me siguió sobrando, pues hoy hemos repetido lasaña. Ay, que me hago yo sola. Se me quemó una chispitita por arriba, pero os prometo que está muy rica. Ahí lo podéis ver. Me habéis preguntado alguna si con bechamel queda bien. Sin bechamel queda bien. A mí sí que me gusta, o sea, no tengo problema. Así que nada, y este trocito se lo he guardado para Chloe. Chloe, ¿quieres lasaña? ¿Te la caliento un poquito? Este se lo voy a guardar a ella. Que se lo coma ya a gusto, que también tiene que probarlo. Y ya estoy por aquí con la cena, que voy a hacer como una especie de ensalada tartar. Le he puesto, es que no me acuerdo de grabar, y digo, voy a grabarlo ahora. Taquitos de salmón de esta ahumado, le he puesto dos paquetes, un aguacate, un trozo de mango, dos tomates pelados. Por aquí estoy picando un poquito de aceituna. Luego le pongo a todo limón, aceite, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo. Ahora de todas maneras le doy una vuelta. Y voy a tostar también pan por aquí, que creo que lo voy a hacer en la air fryer. Y lo hago así tostaditas. Y esto tú lo pones encima así de las tostaditas con el pan calentito y está súper rico. No os he enseñado nada más esta tarde ya porque he ido como las locas. Desde que me habéis visto comerme la lasaña ya no he parado. Así que ahora os enseño el resultado de mi ensaladita. Está por encima con tostaditas. Voy ahora a ordenar aquí un poquito las cosas del baño, que lo tengo todo bastante desastre. Y es que el otro día se me rompió el organizador de maquillaje, ¿veis? Tenía aquí encima una cosita con poner los pintalabios. Y bueno, el caso es que se me había rajado y llevaba ya con eso rajado como un mes. Y ya he dicho, no pasa más tiempo. Y por lo general, porque se me estaba cayendo todo súper mal. Esto sí que me sigue valiendo, que aunque esté aquí un poquito rajado, no me afecta a lo que tengo yo dentro. Aparte está bastante desorganizado. Mirad, esto lo tengo aquí puesto en un tupper. Así que he comprado aquí un pack de tres cositas de la marca esta Plastic Forte en un bazar chino y voy a colocarla. No sé cómo van a quedar, la he comprado así por separado. A ver qué tal. He comprado la número 7... la número 5 y la número 3. Vamos a ver cómo queda el maquillaje aquí. Look out, here she comes. The woman that I love. It's
too bad, she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her. Pues mirad qué chulo que es, me encanta. Viene con los cajones aparte, súper amplio. Y así, habiéndolo cogido a ojo, queda casi justito. ¿Veis? Se me sobresale en esta esquina, nada, una chispita. Mirad qué bloque tan chulo se ha quedado. No sé, me encanta. Vamos a rellenarlo. Ahora creo que me va a faltar maquillaje y iremos a comprar maquillaje próximamente. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save when it gets dark. I'll take the blame for what we are. I'm not sure relajado, hablo bajito para que nadie se despierte, espero que se me escuche bien. Voy a leer un poquito del libro, que lo llevo ya bastante avanzadito. ¿Veis? Voy ya casi por la mitad. La verdad es que es bastante fácil de leer y bueno, te ofrece un enfoque un poco diferente a lo que estoy acostumbrada a leer. Y compré el otro día estos bolis de colores, porque a mí me encanta tener bolis de colores. Y los que tenía, pues mis hijas al final los cogen y me habían roto las puntas y tal. Lápiz, porque me gusta escribir con lápiz también, y les he robado una goma a ellas. Y mirad, me he hecho este planificador, que bueno, pues lo he hecho un poco en base a lo que a mí me gusta o necesito. Y bueno, le he puesto esta portada con una frase que me gusta. Y es muy corto, ¿vale? Lo he hecho para que sea, nada, ¿veis? Todas las semanas se puede ir cambiando. Es decir, es como un planificador semanal, ¿vale? Pues porque yo al final, no sé, cuando lo veo así, bueno, pues tienes una vista mensual. Mirad, estoy un poco dormida, ¿eh?
tienes una vista aquí mensual que pones el mes, o sea, te imprimes una hoja y ya puedes poner todos los meses, ¿vale? Por ejemplo, sería enero, si vosotras queréis anotar algo importante, hay un espacio de nota importante o incluso en cada casilla se pueden anotar cositas. Y esta hoja se pondría todos los días, que es como un daily planner, ¿vale? Como un planificador diario, donde te pone las cositas pendientes, lo que vas a desayunar, comer, o sea, el tema de las comidas, una frase del día. Aquí tampoco mezcla español e inglés, ¿vale? Porque es una plantilla que yo ya encontré hecha y la he modificado. Ahí he puesto notas también. El tiempo, bueno, esto por si apetece colorear, ¿vale? Si no, se puede simplificar. Las metas del día, que no se me olvide. Importante, el tema del agua. Puedes ir tachando o coloreando vasitos. Hace que bebamos más agua. La aportación de la lectura de hoy, pues bueno, pues lo que he leído, lo que me ha aportado en ese momento, pero muy sintetizado, ¿vale? Lo que es escribir una frase. Hoy estoy agradecida por, bueno, siempre me falta espacio, pero bueno. Y para mañana, pues cosas pendientes que no se nos olviden para el día siguiente. Bueno, seguimos. La limpieza semanal, ¿vale? Uy, os lo he querido enseñar todo así en blanco para que lo veáis, ya lo enseñaré completo, ¿vale? Pues bueno, una cosita cada día, o si algún día no queréis hacer nada o no da tiempo, no ponéis nada y ya está, ¿vale? Simplemente para organizar un poquito, o incluso a veces a mí me pasa que no lo he puesto y lo he hecho. Es decir, por ejemplo, imaginarse que yo el miércoles limpio la cocina, no lo tenía puesto, pues yo después lo anoto, ¿vale? Para que quede un registro de que ese día limpia la cocina. Y bueno, cuando lo veo, pues digo, jolín, mira todas las cosas que he hecho esta semana, ¿vale? Que eso a veces también me pasa. Y bueno, menú semanal, aquí estaba haciéndolo con la lista de la compra y lo que me falta, ¿vale? Es que me he quedado a mitad y tengo que hacerlo. Y ya está, no tiene más, ¿vale? De todas formas, por detrás de las hojas se pueden escribir por si hay que poner cualquier otra cosita más. Y lo he puesto en una... Ay, madre mía, me he puesto por aquí fiso. Es que, bueno, os estoy enseñando como la parte bonita de la mesa y esto es lo que mis hijas dejaron anoche por aquí. La realidad. Lo he puesto aquí en este planificador, que lo cogí color pastel. Bueno, voy a empezar como siempre leyendo un poquito y ya sigo con esto. Y también tengo una libreta donde escribo mucho, ¿vale? Pero eso ya depende del día y de la hora que me levante. Hoy es bastante tempranito, así que espero que me dé tiempo a hacerlo todo.
mirad, aquí os enseño un ejemplo, ¿vale? Con la plantilla rellena. Esto ya os digo, es muy personal. Aparte, yo antes me hacía una to-do list de estas tremendas, ¿vale? Uf, que no me faltara de nada. Y ahora, como veis, mi cosa se simplifica bastante. Adecentar casa significa adecentar, es decir, que la casa tú entres, se vea ordenada, se vea recogida, se vea limpia, pero sin volverme loca. Es decir, por ejemplo, este jaleo de aquí, pues yo ahora recogerlo, ¿vale? Hacer las camitas, que esté el fregadero limpio, que eso es un momento. Lavadora no tengo que poner porque para eso ya he utilizado el fin de semana. Entonces es como darle un poco de apaño a la casa, poner el robot aspirador y poco más. Deportivo Mariela es porque le tengo que comprar uno deportivo a Mariela y si no pasa nada voy a ir esta tarde. Digo si no pasa nada porque si no esta tarea la delego a mañana, ¿vale? Así que fijarse que to-do list más poquita tengo hoy. Lo del meal tracker es que he puesto solo para comer ensalada porque estoy pendiente todavía de hacer el menú, ¿vale? Entonces no estoy segura y prefiero pues no ponerlo. Como habéis visto tengo el menú a mitad de hacer, que lo voy a hacer después más tarde, ¿vale? O sea que aquí, por ejemplo, en to-do list podría poner establecer el menú, ¿vale? Ahora lo pongo. Pero son cosas como que van ya muy dentro. Frase del día, pues he puesto en mi vida ocurren cosas maravillosas, porque así es, siempre pasan cosas bonitas, así que hay que ponerlo. Y las metas de hoy, fijarse mis metas, no hacer las cosas con prisa, que creo que es muy importante porque vamos acelerados por mil. Quiero hacer las cosas con tranquilidad hasta donde llegue. Y quiero poner amor en todas las acciones que yo haga del día. Quiero hacerlas bonitas. No sé, cualquier cosa que tenga que hacer, desde peinar a mi hija como hacer la cama. Y ahí vamos a marcar la diferencia. Y que no se nos olvide ser feliz, sonreír, ¿vale? Vamos a sonreír un montón hoy. Y agua, pues bueno, de momento llevo solo el vaso que me he tomado al despertar. Y la lectura de hoy, la frase con la que me quedo es mis valores me definen, ¿vale? La importancia de tener unos valores buenos, qué es lo que yo creo sobre las cosas en general en la vida y el tener un valor bueno sobre mí misma y sobre las cosas que suceden a mi alrededor me ayuda bastante. Y porque estoy agradecida que he puesto por darle importancia a lo verdaderamente importante, pues no sé, pues por ejemplo estar con mi familia o poder tomarme un café tranquilamente, que veis, ya me queda muy poquito y ya está. Para mañana de momento no he puesto nada y en notas tampoco. Esto conforme va pasando el día yo lo voy rellenando, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo que hace, pues no tengo ni idea porque está hiper de noche, así que no tengo ni idea. Y como estoy hoy, pues probablemente vaya a estar súper contenta, pero voy a esperar un poco por si acaso, pues paso de súper contenta a contenta. Bueno, simplemente es para que veáis que esto tampoco tiene que ser un organizador de cuanto más haga más cosas, no. ¿Veis? Al final, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Pues de manera muy relajada. Os quiero dar otro punto de vista de planificador, ¿vale? Que no tiene por qué estar lleno de tareas y lleno de agobio. Que podemos organizarnos también muy bien. Y ya os digo, yo probablemente puedo añadir a lo mejor un par de cosas más, pero cosas que sean objetivos alcanzables, que yo piensa que vaya a hacerlo en mi día, porque si no, ¿para qué voy a poner aquí 800 cosas? Si yo trabajo por la mañana, trabajo por las tardes y soy madre, es imposible, ¿vale? Yo ahora cuando venga de dejarla en el cole, yo me voy a trabajar, vengo, ¿cómo me vuelvo a ir a trabajar? Entonces tienen que ser cosas muy alcanzables para mí, por lo menos para mis circunstancias. Bueno, pues ya niña en el cole, Chloe paseada, subida en el sofá y os muestro la realidad. Bueno, tengo mis tostadas por aquí, que me voy a hacer unas tostaditas antes de irme ahora. Me he hecho tostadas y un poco de zumo de naranja, porque como ya había tomado café, más café no. Nada, perdonad un poco mi cara, pero no, ahora me echaré un poquito de polvo antes de irme. Y es unas tostaditas que me voy a hacer. Tengo por aquí ya el recogedor. El fregador solamente con eso para limpiar a mano, la vajilla ya está todo. Es que la vajilla, no me ha cabido eso porque ayer pensé que lo había puesto y que lo que tenía dentro estaba limpio, pero no, lo que tenía dentro estaba sucio. Digo, no me di cuenta. Y mirad, antes de irme al cole, pues eso, dejo las camitas hechas o pijamas doblados. Esto es ropa de la secadora para doblar, los pijamitas de ellas que están ahí sin doblar, que eso, bueno, o bien lo doblo yo ahora o luego cuando ya llegan directamente se coge cada una sus cositas y ya está, mirad.
mis deportivos. Bueno, os quiero enseñaros un poco la realidad. Ropa sucia, pues tengo muy poquita porque ya os digo, lo concentro en el fin de semana las lavadoras que tenga y ya está. Pero bueno, que antes de irme, pues ya dejo las camitas hechas. Me lo traigo esto aquí que es para doblar. Voy un poco, que la casa no está perfecta. Es para que veáis que, pues mira, tengo las zapatillas de casa y los deportivos. Esto pues ahora lo recogeré o si no, esta tarde. Pero que por lo menos tú entras a la habitación y está más o menos, ¿vale? Y la cocina, pues bueno, ya os digo. Tengo por aquí, es que el ordenador este que le trajeron los Reyes a Papá Noel y a Blanca le faltan pilas y no he querido tirar la caja porque luego no me acuerdo de qué pilas son. Y pues eso, más o menos ya os digo. Por aquí, pues voy haciendo cositas que yo me lo dejo todo un poco más o menos. Y las tostadas las voy a hacer con tomate y atún, que me apetecen. Me las iba a hacer de jamón serrano porque me encanta la mezcla del jamón serrano con el zumo de naranja. Pero no sé, me ha apetecido ahora de atún. Y tengo que comérmela rápida porque me falta poner bien las sábanitas del sofá antes de irme. Y con suerte, cuando llegue, Chloe no me las habrá destrozado porque es que ella es ver las sábanas bien puestas. Parece que lo sabe y dice, mira, voy a rascarlas para destrozárselo a mi mami. Y mira que yo la dejo tapadita en su cama, súper bien. Pues nada, yo creo que yo salí por la puerta y ella se levanta y se sube al sofá como diciendo, pues sí, hombre, me vas a dejar tú a mí en la cama. Ya veré, yo la voy a enseñar. Si es que ella es llegar y le gusta el sofá. Claro. Está más alta, más blandito, pero su cama es buena, es de esas blanditas. Mira, os voy a enseñar a mi Clotilda. ¿No veis? Aquí su cama ya toda destrozada. ¿No veis? Me gusta a mí poner antes de irme pues la mesita allí y el suelo despejadito para que pueda pasar bien rumba, que hay ahí a una gomita del pelo, digo, hay algo y solo tener el suelo despejado. Y aquí está mi chica. Si no hace frío hoy, ¿a que no? Bueno, pues eso, voy a tomarme las tostaditas y pongo las sábanitas bien y ya así ya nos podemos ir tranquilitas. Mirad qué rico. Me encantan las tostaditas de atún y el zumo de naranja. Y aparte, estas naranjas son naturales, ¿vale? Que son del huerto cogidas por mí. Y ahora voy a ponerme ya un poquito de color. Nada, cuatro brochacitos, pero bueno, me está saliendo ahí un grano de estos que va a ser mi tercer ojo. Pero estoy ya acostumbrada a ello. Las hormonas. Así, las tengo. Y súper contenta de cómo organicé el otro día esto, porque es que, no sé, lo tengo súper comodito todo, ¿ves? Yo ahora me pongo mis polvitos de sol, cojo mi brocha, no sé, me ha gustado mucho cómo se ha quedado, aparte lo he puesto muy práctico, porque son con las cositas que utilizo. Sí que hay algunas que quiero quitar, que era lo que yo dije, así, estos dos perfiladores, que no sé de qué marca son, creo que son de Essence, no me gustan, no pintan, o sea, es que a mí no me pintan mucho. Me gusta el de Kiko, que es el que tengo aquí arriba. Entonces, pues hay algunas cositas que eso, que es que esto la verdad es que no sé qué hacer porque están nuevos. Y nada, pues eso, voy a ponerme un poco mona. Understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Bueno, pues así me he quedado. Yo es que soy muy sencillita y para el día a día, yo al final es con lo que más comodita voy, que son los polvos bronceadores, un poco de colorete y que no sé qué ha pasado hoy, que me he ido a echar la brocha y me lleva el colorete aquí. Me lo he restregado un poco, digo, andando. Y ya está. Y en el pelo lo que hago todos los días ahora es cepillármelo, bueno, cepillármelo no, con el tenedor este, me lo paso bien para quitar todos los enredos, porque es que no soporto ir por aquí con enredos todo el día.
y me pongo aceite de este de como de argán, creo que es, ¿no? Sí, es como aceite de argán. Utilizo esta marca que se llama Mineral Oil. Y me lo pongo por. Me lo pongo por todo el pelito. Y así lo consigo llevar, pues, desde mi punto de vista, más hidratado. Y estoy cayendo en que el otro día fui a hacerme las uñas y no las enseñé, pero bueno, han estado todo el vídeo. Son como lilas. Bueno, ¿cómo no? Son lilas. Y esta, mirad qué purpurina tiene más chula. Me encantó. Las hice todas así, en lila con la purpurina esa. De todas maneras, la había estado viendo en todo el vídeo, pero fui a hacérmela en uno de los días que estuve grabando. Bueno, pues veis, yo conforme va pasando el día, pues puedo ir anotando más cosas o, por ejemplo, editar vídeo, ¿vale? Pues lo he añadido ahora. Lo de centrar la casa no lo he tachado porque no he aspirado el suelo, no he puesto el robot. Así que eso, como yo sé que lo tengo pendiente, yo una vez que lo tenga hecho lo tacho, que si no, no me queda a gusto. Así que voy a editaros el vídeo, que tengo el portátil aquí, le he robado a mis hijas, llevo el estuche este, que es que a mí me encantan las cosas de papelería y ellas lo tienen todo súper mono y esto está súper bien, mirad, es una goma y sacapuntas a la vez. Por aquí es goma, que ya lo pueden sujetar así, y por aquí es sacapuntas, ¿vale? Si lo abres, es un sacapuntas. Y está chulísimo. Ellas tienen para el cole. Así que nada, voy a ponerme a editaros el vídeo y os lo subo en pues esta tarde, si me da tiempo, ¿vale? Yo voy a intentarlo, que yo creo que sí. Y ya me voy a despedir, que casi nunca me despido. Siempre salgo el vídeo y muchas gracias y ya está. Pues bueno, voy a aprovechar este vídeo para despedirme. Y nada, que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí. Muchos besitos, feliz día. When we wake, hear the birds and see the sun.